En Tekash, el gobernador Mauricio Vila Dosal inició la entrega de los apoyos del esquema peso a peso que beneficiará a 13.846 productores del campo yucateco, que representará la inversión de 103 millones de pesos. Peso a peso es uno de los programas que cada año esperan los campesinos yucatecos porque tienen la oportunidad de obtener herramientas, equipos y materiales entre una variedad de más de 50 productos a precios justos. Entre los insumos y equipos hay malla borreguera, bombas sumergibles, picadora de pasto, tinacos, alambre de púas, aspersores manuales de mochila, herbicidas, desbrozadoras y fertilizantes, entre otros. Vila Dosal inauguró el centro del adulto mayor Los Años Maravillosos, en el que se invirtieron 6.1 millones de pesos e incluye salón de usos múltiples, consultorio médico, salón de rehabilitación, terapia ocupacional y el comedor Encuentro y Desarrollo, donde se entregan 160 raciones de comida al día para los adultos mayores que acuden al centro. Visitó la primaria Manuela Alonso Romero, donde se continuó con la distribución de 16.976 piezas de mobiliario escolar entre sillas, mesas y pintardones como parte de los apoyos para 367 planteles educativos de 79 municipios. En Tekash, el gobierno del estado proporcionó mantenimiento, construcción y ampliación de los espacios en 42 planteles educativos con inversión de 17.4 millones de pesos a beneficio de 5.613 alumnos. El gobernador entregó la unidad básica de rehabilitación y trabajos de repavimentación de calles. Vila Dosal visitó el domicilio de María Paulina Camar Ramírez, a quien entregó las llaves del cuarto que se construyó como parte de las 17.000 acciones del programa Vivienda Social, que realizaron con la Comisión Nacional de Vivienda para apoyar a las familias yucatecas que necesitan de hogares más dignos. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.